a la última de las comparecientes que se incorpore. A escuchar la comparecencia de la última de las comparecientes, pero como bien dicen las Sagradas Escrituras, los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Y en este caso he de decirle que su comparecencia y la organización a la que usted representa ha sido avalada el interés de su comparecencia por parte de todos los grupos parlamentarios. Así que me complace presentar a doña Almudena Castro Girona Martínez, directora de la Fundación Aequitas, que nos ha acompañado, por cierto, una buena parte de la tarde escuchando a los comparecientes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta de la comisión, miembros de la mesa, portavoces, letrado, señorías. Mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento por la oportunidad que brindan a Aequitas de aportar su granito de arena en este momento que podemos calificar de histórico. Aequitas es la respuesta del notariado a la situación de indefensión en la que se encuentran los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y creo que en estos 20 años de trabajo lo hemos demostrado con hechos. Hemos asentado una enorme plataforma solidaria en España e Iberoamérica, integrada no solo por profesionales jurídicos, sino por profesionales no jurídicos y, fundamentalmente, por las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones del tercer sector, cumpliendo el lema de nada de la discapacidad sin la discapacidad. Nos llena de satisfacción que este proyecto esté aquí. Ya estuvimos aquí en la Comisión de Justicia en el 2010 demandando que, por favor, la legislación española se adaptara a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que entró en vigor en 2008. Son centenarias las jornadas, charlas, proyectos promovidos por parte de Aequitas. No les quiero aburrir más por las horas, que llevan muchas horas escuchando a muchas personas. Señorías, tienen en la mano la posibilidad de hacer realidad un sueño, pero no es un sueño de Aequitas, es un sueño de las personas con discapacidad y sus familias. Que la discapacidad sea tratada de verdad en el ordenamiento jurídico civil como una cuestión de derechos humanos. Permítanme que les dé breve pincelada sobre el artículo 12. Llevan mucho escuchado. Se reconoce la capacidad jurídica y la capacidad de obrar y se prohíbe la sustitución en la toma de decisiones. Se reconoce el derecho a la persona con discapacidad a la provisión de apoyos. Además, el Estado debe proporcionar salvaguardias para que se respete la voluntad, preferencias y deseos de la persona y se evite el abuso, el conflicto de intereses o la influencia indebida. Y esas salvaguardias deben ser proporcionales al caso concreto, sujetas al examen de una autoridad u órgano judicial. Tampoco podemos olvidar que queda proscrita toda discriminación por razón de discapacidad, ni el concepto de ajuste razonable, que lo que nos ocupa es accesibilidad jurídica. Este término de accesibilidad jurídica lo hemos desarrollado en la guía que les hemos facilitado de la Unión Internacional del Notariado, que ha sido aprobada por 89 países. En la última sesión plenaria que tuvo la Unión Internacional del Notariado. Por eso, si el notariado español está preparado, no solo está preparado, el notariado español fue la vanguardia y fue, bajo su presidencia española, quien aprobó esta guía. Desde Aequitas valoramos muy positivamente este proyecto de ley, dado que asume con carácter general todos los principios de la Convención. Ahora bien, hay disfunciones, aspectos perfectibles, como hemos puesto de manifiesto. No voy a centrarme en todos y cada uno de ellos porque se pueden aburrir, pero creo que hay determinados, sobre todo en aras a la brevedad, determinadas cuestiones que deben de ser tratadas. El primero, preferencia de los apoyos voluntarios, lo saben. La exposición de motivos consagra este principio vertebrador, pero de la lectura del proyecto, en muchísimos artículos, se va directamente a la resolución judicial obviando la existencia de medidas de apoyo voluntario. El artículo 250 ni siquiera menciona como institución de apoyo las medidas voluntarias. Y el artículo 253, que es la piedra angular de las medidas voluntarias, puede dejar a día de hoy fuera a las personas con discapacidad, porque habla de quien en el futuro necesite una provisión de apoyos. No se consagra de forma clara, por tanto, lo que son los acuerdos voluntarios para la designación de apoyos. Ya nos lo dijo el catedrático Ribot la semana pasada.
Sí, estos acuerdos están reconocidos en las legislaciones extranjeras. Se ha citado Perú, Colombia. Equitas asesoró a Perú y asesoró a Colombia. Estas mejoras técnicas que planteamos lo que hacen es permitir a la persona con discapacidad hacerse su traje a medida con las debidas garantías. Esa planificación centrada en la persona con cobertura jurídica. Dar revestimiento jurídico a esa planificación. Y recogen las sugerencias de la propia relatora de Naciones Unidas en su informe presentado en 2017 ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual reconoce a la institución notarial no solo como apoyo institucional, sino también como autoridad dentro del artículo 12 de la Convención. Existen mejoras en la guarda de hechos, se han citado. Existen mejoras en materia de curatela. Recomendamos motivar la adopción de la medida de la curatela, porque en este caso la existencia es, sobre todo, la representativa. Intentamos incluir la figura del consejo de apoyo, algo que brinda la autonomía de la voluntad. Viene a ser similar a lo que en Aragón existe, la junta de parientes o en el derecho catalán, el consejo de tutela. Den autonomía de la voluntad a las familias y a las personas. Me llevo a hablar, por tanto, de la autonomía de la voluntad. Y en esta cuestión se ha citado, ha salido el artículo 259. Es el que convierte al Poder General Preventivo con cláusula de subsistencia en curatela representativa. Señorías, convierte en regla general la excepción, excepcionalísima, encima en contra de la voluntad del que otorgó el poder. No solo destruye el principio de autonomía de la voluntad, sino que aboca a todas las familias a los tribunales de justicia. Y no contentos con eso, inspirados en la desconfianza hacia la familia, obliga a los apoderados a constituir una hipoteca legal en garantía de un posible futuro perjuicio que se pueda causar. Hipoteca legal que viene regulada en la legislación estatal, ojo con los derechos forales especiales. Señorías, no hay previsto régimen transitorio alguno. Les aseguro que van a colapsar los tribunales, se dificultará el acceso a la vivienda y se destruirá la autonomía de la voluntad. Los que podamos conferir un poder nuevo nos gastaremos el dinero en conferirlo, pero por desgracia a día de hoy hay muchas personas que no van a poder conferir otro poder, porque ya no tienen esa situación que se lo permita. En sede de patrimonio protegido se considera al administrador representante legal sometiéndole a curatela representativa, que es justamente la excepción. Además, las personas con discapacidad que tengan patrimonio y hagan su propia aportación gozan de autonomía de la voluntad. Pero los que no tengan patrimonio y no hagan su propia aportación no gozan de esa autonomía de la voluntad. Es el rejón de muerte a la única figura que nuestro derecho reconoce algún beneficio fiscal a favor de las personas con discapacidad y sus familias. En materia de contratos, se ha dicho, hay imprecisiones técnicas. No se puede considerar nunca la nulidad como una causa, o sea, la discapacidad como una causa de nulidad. O el 1263, limitaciones del consentimiento a los apoyos. El apoyo nunca es una limitación. El apoyo es apoyo, nunca limitación en la prestación del consentimiento. En materia de testamentos, apoyamos las presentadas por la ONCE a través de don Rafael de Lorenzo en materia de accesibilidad. Planteamos mejoras en la sustitución ejemplar, ya han salido. En la fideicomisaria, ya se ha puesto de manifiesto. Señorías, se olvidan de un supuesto, que haya dos o más legitimarios con discapacidad, que es un supuesto muy frecuente en las familias de nuestro país. Y en la materia de hacer testamento, la posibilidad de hacer testamento, el artículo 665 sigue anclado en el sistema médico rehabilitador. Por razón de discriminación hacia la mujer, se piensa en el varón que presta consentimiento en las acciones de filiación en el reconocimiento de un hijo. Nada se dice del apoyo que necesita una mujer, la mujer que tiene que prestar ese consentimiento al pretendido padre. Nada absolutamente se dice. Recuerden la doble discriminación mujer y discapacidad. Finalmente, hay supuestos de discriminación por razón de discapacidad, trato distinto, separación o divorcio, reclamación de deudas no contradichas, contratos y filiación. Pero voy a centrar mi exposición, finalmente, en algo, retomando lo que dijo la catedrática García Rubio, por encima de cualquier derecho del tráfico está la protección a los derechos fundamentales. He de referirme al tema fundamental de la publicidad, ha salido esta tarde. Dado que el nuevo libro creado en sede de registro de inmuebles y derechos reales es contrario a los derechos fundamentales, al principio de proporcionalidad y supone una discriminación clara por razón de discapacidad. Es una medida, discúlpenme, pero esto de la mascarilla, es una medida desproporcionada que vulnera de pleno el respeto a la privacidad del artículo 23 de la Convención y la confidencialidad impuesta por el artículo 31 de la Convención. Vulnera la Constitución el derecho a la intimidad. Conforme a la Ley del Registro Civil y a la Normativa Europea de Protección de Datos, se trata de datos especialmente protegidos y su posible encriptación no subsana este vicio, dado que infringe los principios de minimización y proporcionalidad, pues existen mecanismos menos lesivos para la intimidad que sirven de idéntica finalidad.
supone una estigmatización para las personas con discapacidad que requieran medidas de apoyo y les puede dificultar su manejo en el tráfico jurídico. Es una medida absolutamente desproporcionada que atenta a la dignidad de la persona con discapacidad. Su situación de discapacidad estará en un libro especial en sede de registro de inmuebles y derechos reales y no en el lugar donde debe de estar con la debida protección que proclama el artículo 81 de la Ley del Registro Civil, que es en el registro civil, donde constan los datos de todos los ciudadanos, con independencia de la condición, la característica, la raza, la etnia o cualquier circunstancia personal o social. Imagínense, señorías, que en aras a la seguridad jurídica creáramos un libro en relación con la situación regular o irregular de los emigrantes en España. Es una medida desproporcionada que no genera beneficio alguno a la persona con discapacidad, sino que busca, por un medio no adecuado, una supuesta protección de un tercero. Pero es que, además, esa supuesta protección del tercero no se proporciona. Y les voy a explicar por qué. Primero, cualquier negocio jurídico se perfecciona antes de su acceso al registro de la propiedad. Los derechos se ejercitan antes de que se publiciten. Uno se casa, se divorcia, nace, compra y vende antes de que se publicite en el registro correspondiente. Es en el momento de la prestación del consentimiento donde la persona con discapacidad debe ser provista de esos mecanismos de apoyo. Son los funcionarios que trabajan con personas los que han de apreciar la aptitud de la persona con discapacidad en ese consentimiento que está prestando con apoyo, que deben de velar porque se garantizan su preferencia, sus deseos y su voluntad, y deben de evitar la influencia indebida o los abusos o el conflicto de intereses. Estas son las autoridades que deben de tener acceso a esa resolución judicial o medida de apoyo voluntaria. Pensemos en jueces, notarios o letrados de la Administración de Justicia. No se da esa supuesta protección porque la fe pública del registro de inmuebles nunca alcanza al Estado civil ni en la terminología clásica la capacidad hoy a las medidas de apoyo. Se trata de un registro de bienes, inmuebles y derechos reales. Pero es que, además, cualquier control posterior a la prestación del consentimiento, que es cuando la persona forma su voluntad, sus deseos, preferencias, con los apoyos que ya ha decidido voluntariamente, implicaría una discriminación por razón de discapacidad. ¿Y por qué? Porque el control formal, en el momento de su acceso al registro, solo podría tener un contenido negativo. Es decir, denegaría el acceso al registro de la propiedad. En ningún modo sería para asistir o apoyar a la persona con discapacidad. Se trata de un claro supuesto de discriminación. El artículo 2 de la Convención señala que se entiende por discriminación por razón de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el ejercicio de un derecho. Y efectivamente tiene el efecto de dejar sin efecto el ejercicio de un derecho. Además, aumentaría la litigiosidad, dado que, prestado el consentimiento, cualquier declaración de ineficacia tiene que venir por una correspondiente resolución judicial. Se da al traste con la seguridad jurídica y con la desjudicialización de la vida de las personas. No se puede alegar sesgadamente que la observación general primera del comité al que se refiere, que hace referencia a la capacidad jurídica y a la legitimación para actuar, como si fueran dos cosas distintas, porque supone retornar al modelo de capaces o incapaces. Si volvemos a distinguirlo, volvemos a retornar a capaz e incapaz. Señorías, el Comité de Seguimiento de la Convención, en su observación primera, señala expresamente: la capacidad jurídica significa que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen capacidad legal y legitimación para actuar, simplemente en virtud de su condición de ser humano. Para que se cumpla el derecho a la capacidad jurídica, debe de reconocerse las dos facetas de esta. No se pueden separar. Negar a una persona su legitimación para actuar afectará a su condición de persona ante la ley. Señorías, lo que aprecia el registro es el poder de disposición en base al título presentado, a los libros del registro y siempre en relación con inmuebles o derechos reales concretos, nunca de forma generalizada e indiscriminada. Se trata de un libro único de la persona y es una medida absolutamente desproporcionada porque no podemos alegar la necesidad de incluir todas las circunstancias que puedan afectar al poder de disposición respecto de un inmueble o derecho real, porque esto nos llevaría a crear un libro de divorciados, un libro de casados en gananciales, otro libro de casados en aragoneses, en régimen aragonés, para proteger el usufructo expectante de viudedad, o de parejas de hecho, porque está protegida la vivienda habitual. Al registro de inmuebles llegan medidas concretas, nunca generalizadas,
relativas a un inmueble o derecho real concreto. Además, es desproporcionado porque impone esta obligación aunque no tengas inmuebles, porque el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena y obliga a la remisión de todas las sentencias y resoluciones al registro de la propiedad mercantil y bienes muebles. Y ello, tengas bienes, no tengas bienes, ejerzas cargos o no ejerzas cargos. No solo es una medida desproporcionada, sino que se olvida de otros registros que son incluso más trascendentes para el patrimonio de las personas. Anotaciones contables de activos financieros, cooperativas, sociedades laborales, derechos de propiedad intelectual e industrial, fundaciones, parejas de hecho. Señorías, hay mecanismos menos lesivos para la intimidad que en ningún caso suponen discriminación por razón de discapacidad y que verdaderamente aportan seguridad jurídica. El registro civil es el registro creado ex profeso para hacer constar todas las circunstancias relativas a la persona y el único que tiene atribuida la fe pública en esta materia. Y bastaría con que se anotara, como ocurre hasta el día de hoy, las resoluciones que afectan realmente al poder de disposición de bienes o de derechos concretos en cualquier registro que pueda verse afectado, y no solo en el de la propiedad. Pero se propone la creación de un nuevo libro único, que implica una privatización del registro civil, con las consiguientes duplicidades y dispendios en tiempo, en dinero, y que es contrario al principio de eficiencia económica. Señorías, es un libro único nuevo, pues el mal llamado libro de incapacitados que se crea en 1861 es un libro que existe en cada registro que aglutina la información que reciben de las resoluciones, porque lógicamente los bienes pertenecen a personas. Y es un libro registro que existe en cada registro que se crea en 1861 sencillamente porque no había registro civil, que se crea en 1870. Estamos ante la creación de un nuevo libro y justamente la regulación pormenorizada de este libro único supone la privatización del registro civil, porque por ser único quiere sustituir al registro civil y porque por su carácter de único lo vicia en su totalidad. En ningún lugar del mundo hay un libro único de nada ni de nadie, ninguna legislación. Tampoco se puede alegar la existencia de documentos extranjeros o documentos privados. Los primeros, porque las resoluciones extranjeras nunca llegarán al registro de inmuebles de nuestro país. Y en relación con los segundos, porque la fortaleza del registro de la propiedad deriva de la titulación, del título que accede al registro, por lo que el principio general es la titulación pública y solo contadas excepciones, en concreto dos, permiten el acceso de documento privado. Termino, señorías, no les quiero aburrir. Y perdónenme, pero la mascarilla es horrorosa. Tienen una gran responsabilidad en sus manos. Estamos hablando del corazón de la Convención y de la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, como señaló el profesor Rafael de Lorenzo, tienen una oportunidad histórica. Tienen un buen proyecto, perfectible, pero bueno. Logren el consenso necesario que permita consagrar a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico privado, de modo que el comité, en su próxima revisión, en vez de sacarnos los colores, nos ponga de ejemplo en la defensa de los derechos humanos. Señorías, el concebir la discapacidad como una cuestión de derechos humanos es una cosa que ha consagrado en el siglo XXI la Convención. Es ajeno a los civilistas clásicos. Desde el 2006 me tildan de extremista o excesivamente progresista por la defensa de la Convención. Que me tilden de lo que quieran, defiendo en cualquier forma a la persona con discapacidad y a sus familias. Solo me resta, por tanto, agradecerles su disponibilidad, que estoy a disposición de cualquiera de los grupos parlamentarios, por supuesto, y estoy a disposición no solo yo, sino toda la Fundación Equitas, a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Castro. Créame que es imposible que nos aburra su exposición, porque además lo hace usted con una convicción y un sentido que transmite exactamente la credibilidad de alguien que defiende lo que está diciendo. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco. Sí, muchas gracias, presidenta, pero no voy a poder hacer ninguna pregunta porque he estado votando en otra comisión y me perdió la intervención. Lo lamento mucho porque seguro que ha sido muy interesante. Muchas gracias en todo caso. Aprovechar precisamente esta circunstancia para pedirle, señora Castro, si le